Bienvenidos a este nuevo encuentro del curso de Seguridad Informática y Ética Hacking. En esta oportunidad vamos a introducirnos en el apasionante mundo de la criptografía. ¿Qué es la criptografía? Una definición formal, cuáles son los pilares sobre los que se basa la criptografía y una breve explicación del criptosistema que nos va a permitir entender cómo funciona la criptografía en una red como Internet. Y vamos a comentar dos herramientas fundamentales que se suelen utilizar en ambientes libres como GNU Linux, para lograr estos pilares fundamentales e implementar, digamos, la criptografía en sí. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es la ciencia o el arte de cifrar y de descifrar información utilizando técnicas matemáticas, que, dicho sea de paso, son técnicas que en general se basan en algoritmos de complejidad computacional. Tales mensajes siempre deben verificar los tres pilares fundamentales de la criptografía, que son la autenticidad, la privacidad, y la integridad de la información. Para entender estos tres pilares o cómo se implementan, debemos entender el concepto de criptosistema. Este gráfico que vemos en pantalla es nuestro criptosistema, que se compone de algunos elementos fundamentales como ser un mensaje en texto claro, un mensaje cifrado, un algoritmo de cifrado o encriptación, un algoritmo de descifrado o desencriptación, y una clave de cifrado. Y una clave de descifrado que puede ser la misma que la clave de cifrado o no, dependiendo del tipo de criptografía que estemos implementando, es decir, criptografía simétrica o criptografía asimétrica. Un emisor y un receptor que son quienes van a implementar o van a intercambiar estos mensajes cifrados en el medio hostil o en el medio de transmisión. Emisor y receptor son quienes proveen estas claves de cifrado y de descifrado a los algoritmos. El mensaje en texto plano se introduce en un algoritmo de cifrado o de encriptación, el emisor provee su clave de cifrado y el algoritmo genera un mensaje cifrado C. El mensaje cifrado C viaja por el medio de transmisión, que puede ser un medio hostil, puede ser Internet, en el cual podemos llegar a tener atacantes escaneando y viendo pasar el tráfico que viaja por la red, hasta alcanzar un destinatario. En el destinatario, el texto cifrado C se introduce en un algoritmo de descifrado o desencriptación. El receptor provee su clave de descifrado y genera el mensaje en texto plano original. La autenticidad en este criptosistema se basa en algoritmos o alguna técnica que podamos implementar del lado del receptor para que el receptor verifique si el mensaje fue emitido por quien dice ser, es decir, por el emisor original, y no fue falseado por alguien en el medio de transmisión. Es decir, cómo logra el receptor para darse cuenta si el mensaje fue emitido por quien dice ser y no por alguien que se esté haciendo pasar por ese emisor original. Por otro lado, la privacidad es cómo logramos, mediante técnicas criptográficas, para que el mensaje en el medio de transmisión sea ilegible a los atacantes. Un atacante va a poder ver pasar el mensaje en el medio de transmisión, pero no va a poder ver el texto original. No va a poder ver el mensaje M original de esa transmisión. Y la integridad hace referencia a cómo el destinatario puede darse cuenta que el mensaje que envió el emisor no ha sido modificado desde su emisión hasta su recepción, ya sea en forma intencional o en forma errónea en el medio de transmisión. Es decir, algún mecanismo criptográfico que le permita al destinatario verificar que el mensaje que recibió del emisor no sea modificado, no sea alterado en el medio de transmisión. Logrando estos tres cometidos, estaríamos verificando la seguridad en cuanto a conceptos de criptografía. Y esta seguridad, esta implementación física, práctica del criptosistema se puede lograr en sistemas abiertos. Con dos herramientas fundamentales que son OpenSSL y GNUPG. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y sus usos propios y nos permiten a nosotros lograr el cifrado simétrico y asimétrico, es decir, lograr autenticación, privacidad e integridad utilizando algoritmos simétricos o algoritmos asimétricos. Con esto, entonces cerramos esta breve explicación de la criptografía y en sucesivas clases. Iremos analizando cuáles son estas herramientas, cómo se utilizan y cuáles son los conceptos fundamentales de los algoritmos de cifrado simétrico y de asimétrico. Muchas gracias.